Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de The Undertaker y ya estamos con los voces, la repartición de voces, de World Voices. Pero en este momento te voy a mostrar las de Jefe de Campo. Los World Voices están bastante potentes, pero primero arrancamos con esta imagen. Ahí como verán, NA102 o NA012, que somos nosotros. Ahí está porque, no, que no hay la plata, no sé qué más poner, para ahí no llegan ni a pegarle a los voces, que van a paseo, no sé qué, bueno, toda la que se dice. No hay que prestar mucha atención, o sí, eso lo recomiendo, cada uno que haga lo que quiera, obviamente. Pero acá te muestro que ya está la torre, es un screenshot, obviamente, porque juego ahora mismo, día lunes está en mantenimiento, con la noticia de los valles. Este video va a salir el día miércoles, seguramente, o martes. Entonces, ya para tenerlo, lo voy grabando, pero esta sí, es, por eso es el screenshot, no es que una cosa de edición. Si no, se pueden meter a NA12 y van a ver cómo viene la subasta. En NA, saben que hay tres servidores. Bueno, el primero arrancó una semana antes. Y arrancaron a subastar bastante antes, unos 15 días antes mínimo que NA12, que estamos nosotros. Pero ahí ya la gente estuvimos consiguiendo los dogmas. Obviamente no voy a decir quién va poniendo y quién no, porque es una cosa de todo el server y generalmente de todo el clan y o de todos los clanes. Pero bueno, ya están activados los World Bosses y te voy a mostrar un pequeño video que grabé, como tío está en mantenimiento ahora, de los jefes de campo, porque cuando vos habilitás se van saliendo los bosses más potentes, que tienen el mejor drop, más allá del World Boss, que tiene el drop épico, que lo fuimos a testear, está bastante potente, así que hay que subir de poder, seguir subiendo de poder para poder matarlo y que te dé los beneficios que corresponden. Así que vamos al intro y comenzamos. Muy bien, amigos, y ahora sí arrancamos con todo y ya estamos, como te digo, con la repartición de cofres de los bosses de campo, de los World Bosses, que funciona de la misma manera, al menos en nuestro clan. Así que vamos a darle play a este video para que vean un poco. Bueno, sale un boss, avisamos, listo. Ahí, ¿a cuál salió? El valiente esqueleto. Bueno, nos vamos para allá. Vamos a ir a ver toda la pelea. Creo que está muteado, no voy a filtrar el audio. Después de este video, después de este pedacito de video de pelea, ahí te dice canal 5, te vas para ahí. Y ahí, como verán, está toda la gente del clan y empezamos a pegar. De una manera organizada, no voy a ir detallando cómo se hace, lo podrán ver si quieren después en un stream. Si nos toca justo un boss cuando estamos en stream, vamos a ir a hacerlo. Y van a poder ver y observar. Si están en el clan ya saben cómo es el sistema, pero vamos a mostrar cuando finalice esta pelea con el boss. Una organización, yo lo pedí mostrarlo, porque esto ya yo no lo manejo. Entonces pedí mostrarlo e insistí con esto porque, no por nada, sino porque quizás yo pensaba que no se quería hacer público. El video lo ve, por suerte, mucha gente, lo que acompaña, menos, más, será, no importa eso. Importa compartir información para la gente que quiere ingresar a este clan o a otro clan y que tenga una organización similar o esta misma, para que sepan de qué va la cosa. Obviamente es un sistema de meritocracia que me parece lo más justo que hay, hecho para todo, para la vida misma. Como Big Brother. Pero bueno, esto es un video importante porque se muestra primero cómo está organizado el tema del boss. Quién le pega, quién no le pega. Quién agarra, quién no agarra. Cofres. Tengan en cuenta que los bosses de campo suelen dropear 3 o 4 cofres. Más el loot que te tira cuando muere. Entonces es bastante complicado de tener tanta gente en un clan. Nos había pasado en Mirford. Pasa acá, obviamente que también, pero la organización, la verdad que tengo que mostrarla porque es realmente muy prolija. Se va aprendiendo sobre la marcha también de muchas cosas. Por ejemplo, sale el World Boss, lo fuimos a testear. El primero de los World Boss es muy potente, loco. No, de hecho creo que fuimos el segundo, el Valle Serpiente. Yo no pude grabar ese momento porque estaba con el celu y en el celu la verdad que no me gusta jugar, ya lo sabe. Pero para el próximo lo vamos a hacer. Pero bueno, acá como verán está toda la gente del clan de Black Sail. No solo el 5 que estamos nosotros, estamos top 2 del ranking. Así que un abrazo para Arca, mi amigo, que pueden visitar su canal, obviamente. Pero para que vean, bueno, esto, el sistema es así, mirá. Ahí te dice Sirisbilda ha derrotado al decreto. Y ahí el tema que dropeó cofres, ¿ves que dropeó ahí en el medio? ¿Cuánto tardamos? No sé, 5 minutos en matarlo. Bueno, había mucha gente, sí, claro. Pero verán que nadie toma cofres. Nadie toma cofre. Los que van al medio a tomar cofre porque no están escuchando o no están en el Discord o son de otros clanes, sobre todo enemigos, van a morir. Hay un team que los va a matar. Eso es así. ¿Ves que hay mucha gente ahí en el medio? Yo estoy dando vuelta porque quería tener la imagen de los cofres, obviamente. Yo tendría que estar abajo, ¿ves? Abajo de la escalera para que la gente que iba a tomar
En este caso me tocó a mí. Pero mirá, ahí Ciri's Build ha obtenido ítem, espada, dragón. Pues son los ítems azules en este caso con estos jefes de campo. Muy difícil que te dropee un dorado, pero ahí tomó el ítem Ciri's Build. Y después quedaron dos cofres más, si no recuerdo mal. Eran dos, uno, dos, creo que son dos cofres, vamos a hacer el piso. Bueno, entonces yo estoy ahí cerca para tener la imagen, obviamente. Tenés unas fichas de ahí, tenés una armadura y tenés un cofre más adelante. Tres cofres. Libros, armadura y ficha. Bueno, obviamente se escucha las indicaciones y nadie toma cofre hasta que no se dice que lo tome. Si vos te mandás como loco, o el chico que justo no estaba en el disco, no estaba escuchando, tomaron cofre, murieron, fueron expulsados. Porque eso ya se avisó, no es que de malo uno lo expulsa. Te aviso después, el chico pidió disculpas, dijo, no, mira, no sabía, bueno, listo, se arregla, vuelve. Pero ya una vez que esto toma un ritmo, ya están todos avisados, ya saben cómo es el sistema. Y el sistema es justo. No es que yo vengo y digo, ah, no, yo porque soy un tipo que subo videíto voy a agarrar más cofres. No, de hecho no. De hecho estaba agarrando otro muchacho ese mismo cofre y dije, no importa, me agarro el otro. Pero ves, ahí es, bueno, toma tal, tal y tal. Entonces va y toma el cofre que le corresponde. Los que se meten en el medio, que no están designados a tomar el cofre, van a morir. Van a morir. Sea enemigo, o sea, ¿ves? Ahí yo me pasé de cofre porque estaba agarrando, no me acuerdo quién era que estaba agarrando el cofre de la ficha. Yo me fui a agarrar el de la armadura con unos tronquitos y qué sé yo. Bueno, esto obviamente es dropeo, es suerte. Te puede dropear como no te puede dropear. Pero el sistema ahora que te voy a mostrar en el Excel, en las anotaciones, va dirigido a que todos tomen cofre e ítem. ¿Qué hablamos de ítem? Un ítem azul, en este caso con los bosses de campo. Los world boss es otra cosa que lo vamos a mostrar en su video. Pero verán, bueno, ahí abrió el cofre por ahí. Ahí yo voy a abrir lo mío. Y te toca lo que toca. Bueno, armadura verde, listo. La mandé el códice de una. Es una armadura de drop. 30 troncos para el almacén de clan. Suma, todo suma, obviamente. Y ahí todo, ok. Ahí te da el logro porque tenía misión de petición. Haces todo lo que tenés que hacer. Y por ese lado ya estaría. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto por acá. Vamos a achicar. Porque quiero mostrar un poquito. Más allá de esto, no importa. Ahí. Y quiero mostrar un poquito lo que es esto. Esto, para, voy a dejar de imagen de fondo acá. Voy a poner, esto es las anotaciones. Yo pedí que lo quería mostrar, así que ahora dejo a la gente de Black Sail que me deja mostrarlo, porque no es fácil que te deje mostrar esto, porque es una cosa bastante interna de cada clan. Pero como verán, ¿quién está la gente acá? Objetivo cumplido. ¿Qué es esto? ¿Qué es objetivo cumplido? ¿Cuánta plata puse? No, no. Es objetivo del juego. Semanales, nivel y poder. Nivel y poder, mérito. Mérito. Entonces, si vos te vas hacia abajo, te das cuenta que hay más de 300 personas en el clan, entre todos los clanes, pero te fijas que solo 32... ¿Este quién es? ¿Este loco? Ah, este que me cae mal. Te fijas que 32 personas, solo 32 cumplieron el objetivo desde que arrancó el juego hasta hoy. Fueron cumpliendo semanalmente, pero el último objetivo, que era nivel 44, con 4.400 de poder, que no era una locura, no es una locura, lo hizo mucha gente free to play y otra gente que le metió, claro que sí, por eso están muy arriba. Es hasta acá. Y después, si seguís bajando, vas a ver que están los otros miembros del clan, que están ahí, 43, 43, o sea, arrimando, ¿me entendés lo que te digo? Si te vas a Stewards, que es el número uno, nivel 50, no te puedo contar cuánto le metió, 10.000, casi 11.000 de poder, no te puedo contar. Si él me autoriza, vamos a ver si podemos, no sé si entrevistarlo o obtener alguna declaración del número uno del server, que es Stewards, que está en Black Sail 1. Obviamente, recontra recumplió el objetivo. Este tiene para el objetivo cumplido para 2 meses, más o menos. Pero bueno, como te digo, acá veas que están los cofres e ítems y está separado en estas dos cosas. Por ejemplo, Stubborn tomó ítem, pero no tomó cofre. Bueno, tomará cofre y tomará ítem. No sé, Ciri's Build, que acaba de tomar ítem en este... Este está atrasado, yo ya agarré mi cofre. De hecho, agarré ya el segundo cofre que agarro. Todavía no agarré ítem, veremos si lo agarro. Mirá, Sorosola agarró dos cofres, pero no agarró ítem. Y esto está dividido para que toda la gente que cumplió los objetivos, obviamente, tome cofre e ítem. Cofre e ítem, cofre e ítem. ¿Cómo es el orden? Bueno, el orden es por presencia. Si vos estás en el disco en el momento de que sale el boss de campo... y estás en el orden, bueno, arrancamos Stubborn porque es el primero, obviamente mérito, mérito puro. Bueno, no está Stubborn, bueno, pasa Vegar, va el segundo Vegar, no está Vegar, bueno, pasa Ciri's Build, no está Ciri's Build, bueno, pasará el tercero. Y cuando esto pasa, se reinicia la rueda y van agarrando, pero lo justo y necesario me parece que es por mérito, cumpliendo objetivos, estando en el ranking también, pero esto de cumplir objetivos te va a llevar automáticamente al ranking, como eran, acá estoy yo. Este me cae mal también. Level 44, 5466. En ese momento que hicimos, que hace 2 días más o menos que fue. Objetivo cumplido. Esto no asistió, no está habilitado. Objetivo cumplido. Y en este momento no había agarrado. Este fue el primero que agarré. Ahora tendría que decir acá
Dos cofres y cero ítems. La próxima agarraré ítem. Bueno, lo veremos, pero la idea es que es parejito para todos los que han cumplido el objetivo, que te repito, no es una locura. Acá más a la derecha no puedo mostrar porque está el tema de la subasta de dogmas. Cada uno pone lo que pone y yo no voy a estar prendiendo fuego. Capaz que quieren que muestre que puso, que no puso. Me dirán y lo haremos, pero no hay problema. Pero les quería mostrar esto porque parece realmente importante, ya que está habilitado. Por primero dijeron, no, no van a habilitar los bosses, se van a robar todo, no sé qué. Bueno, por ahora viene todo. Excelente, excelente. Así que la gente, ya mismo que quiere ingresar a Black Sail, que no me paga, no cobro, ya lo aclaré. Si cobro, siempre lo digo, obviamente, y por, no está nada mal, obviamente. Es un laburo y lo cobras o no cobras. Eso, cada uno que se arregle. Pero el tipo que sube videito, que soy yo, te quiere mostrar esto porque es importante. Más allá de, no entras a Black Sail, bueno, no importa, estás en otro server. Más o menos te diría para que sepas, porque esto es, me parece un sistema muy, pero muy justo. Te lo digo así. A ver, vamos a entender una cosa. Si viene un tipo que te pone 5.000 dogmas, o 4.000 dogmas, o 10.000 dogmas, y está, con, está bien de poder y bien de nivel, vos no pusiste dogma, no estás bien de poder y nivel, estás a nivel 25 picando una piedra, obviamente no vas a agarrar cofre. Eso es obvio, me parece que es obvio. El sistema de meritocracia me parece que es el más justo que hay, así que se los quería mostrar porque me parece que está muy, pero muy bueno. Ya te digo, estés en Black Sail, no estés en Black Sail, quieras ir a Black Sail, no quieras ir a Black Sail, quieras venir con la gente del canal, no vengas con la gente del canal, estás en otro server, no importa, para que más o menos tengan una idea de cómo tendría que ser la cosa, porque me parece, como te digo, el sistema, un sistema muy, pero muy justo, que se adapta al mérito de cada uno. Así que bueno, no les puedo mostrar a la derecha, después vamos a ver si lo hago, pero nada, amigos, nada, empezamos a hacer los World Bosses, está duro, como les digo, vamos a ir a por él, seguramente a por ellos, porque son tres y el drop es muy, pero muy bueno, y también va a tener un sistema muy similar o idéntico a este. Dropea cosas fuertes, dropea cosas reliquias, puede llegar a dropear milagro, no te digo que siempre, obviamente Big Wimmy no te va a regalar, pero por mérito, como te digo, va a ir avanzando. Así que amigos, los invito a suscribirse al canal, a que nos sigan en nuestro Instagram, nuestro Twitch, que estamos por llegar a los 1000 follows. Súper agradecido con todos ustedes, con el apoyo de siempre. También en Facebook, no se olviden de Facebook, 21.000 personas ahí, 18.000 casi en Instagram, 1.400 en Discord. La verdad que impensado para mí, es un sueño realmente cumplido. Y vamos a por más con todos los amigos que se van sumando. Terminó el video, pero lo voy a dejar acá para el final nuevamente. A ver si puedo. Uy, me cago en la... Ahí va, arranca video, ahí está, nuevamente para que se repita. Como te digo, está en mantenimiento, así que rescaté este videito que lo quería mostrar. Tanto World Bosses como jefes de campo, me parece que la repartija está muy, pero que muy bien. Amigos, esto ha sido todo entonces por la repartición de los cofres de los bosses de campo y espero que les haya gustado. ¡Chao!